Y bienvenidos al Vlogmas número 3. Hoy es martes 17 de diciembre y vamos a ir, me vais a acompañar a recoger unos paquetes que tengo por aquí en puntos de recogida cercanos. Creo que uno de ellos, creo que si no me equivoco, contiene una agenda, una planificadora que he comprado de una firma de la que os quiero hablar. Nunca la he probado. Voy a hacer el unboxing con vosotros, si es lo que creo que es, porque sé que a muchas y a muchos de vosotros os interesa también el tema de la planificación, y como he estado haciendo muchos pedidos de cara al 2020 de agendas y cuadernos, pues así lo compartimos. Y ya está, me voy a tomar un café y vamos con ello. Bueno, pues esta vez hemos tenido suerte y sí que estaba. Ha sido bastante rápido y ya estoy llegando a casa para abrirlo. La marca es de Jo & Judy, es una marca que yo descubrí a través de Instagram, es de Alemania y tiene diferentes agendas y pues cositas de planners para organizarnos. Es muy limpio, bueno, ¡ah! Es súper bonita. Os voy a poner para que lo veáis. ¡Qué bonita presentación! Bueno, para empezar, la caja es súper bonita, nunca había visto este packaging tan original y tan bonito. Dentro tiene una tarjetita. Bueno, la que habla un poquito de la marca. Precioso. Tiene foil dorado. Súper bonito. Este sirve para ponerlo en el mismo planning. Y lo que pedí fue una agenda, que ahora os voy a explicar por qué pedí esta en concreto. Y una funda, porque es súper difícil encontrar fundas plastificadas. Os voy a alejar un poquito para las agendas, sobre todo si son diseños ya predeterminados. Me encanta todo, la presentación, el papel, este color, es precioso. Yo la agenda ya la había visto, porque estuve mirando en Instagram las diferentes agendas que tenían antes de elegir cuál. Es de tapa rígida, esta es la parte de detrás. Y esto sale de delante. Bien, pues como veis tiene un diseño bastante simple. Es de tapa dura. If you can stop thinking about it, don't stop working for it. Y aquí detrás tiene el logo de la marca. Y como os digo, es de tapa dura. Es bastante ancha. Casi todas las agendas tienen este grosor de ellos. Son bastante completas, pero por dentro no está numerada por días, no va por días, es casi toda igual. Os la enseño. Bueno, la funda es, lo vemos lo último, es simplemente una funda de plástico. La primera tapa
es negra, sencilla. Y ya la segunda. Y en esta segunda ya tenemos para rellenar nuestros datos con el nombre, la dirección, el cumpleaños, el email, teléfono, Instagram y website. Ahora todo viene también con Instagram. Y ya otra cosa que me gustó es que las siguientes páginas son para contactos. Contactos importantes. Entonces viene pues lo típico de las agendas telefónicas. Pues el nombre, la dirección, el email y el teléfono. Que a mí me viene muy bien para los envíos de los diseños de papelería y de PDV. Todas las que sois usuarias asiduas y compradoras, pues me viene muy bien guardaros, porque como sabéis, si me estáis viendo ahora, siempre os pido la dirección porque no las guardo todas. Así que esto me viene muy bien. Tiene 1, 2, 3, 4 páginas, que es más que suficiente para guardar las más importantes. Y aquí ya pues empezamos con el mismo diseño. Es bastante básico, como veis, es todo igual, es todo exactamente igual. Y aquí tenéis 4 apartados. Todo se divide en to do y en timetable. Entonces la zona del calendario y la zona de las tareas. Y aquí abajo, que es lo que me gustó porque es difícil de encontrar, hay simplemente una línea divisoria y queda un espacio en blanco. Puedes tomar apuntes, puedes colocar fotografías, imágenes, dibujar, en fin, me gusta muchísimo porque no es un espacio entero en blanco. Tenemos las líneas, cosa que a mí también me gusta porque siempre estoy dibujando las líneas con lapicero para que quede todo limpio y demás, porque no sé escribir recto. Y me gustó muchísimo, es sencillo. Aquí podéis poner en la parte de arriba, tenéis para poner la fecha, es sencillo, es muy limpio, tiene la tapa dura y es estupendo. Luego hay un apartado que divide el planner en 2. Aquí tenemos una cinta divisora y simplemente tenemos otra cuota inspiracional, pero lo que viene es exactamente lo mismo. Es cierto que aquí detrás, en el último corte, volvemos a tener otra página en negro con otra cuota, y aquí sí que cambia el diseño a notas. Que simplemente otra vez un diseño bastante simple con el título de notas y lo demás alineado. Y así termina. Tiene bastante poquita zona para notas. Esta es la última página con la información de la marca. Y en la última página tiene un calendario que es del 2018. Yo esto ya lo sabía porque lo vi en la página. Si lo compráis os puede sorprender. Es simplemente un calendario de mesa, bueno, sin más, que se puede reutilizar si queréis o podéis poner una fecha diferente, aunque todos los días están numerados, no sé hasta qué punto esto sería válido, pero bueno, yo creo que no lo utilizaré. Y aquí queda, esto también está súper bien, un pequeño bolsillito con bastante capacidad para guardar cositas. Y básicamente este es el diseño. Yo este cuaderno, más que una agenda, lo he comprado con la idea de guardar aquí pues todas las cositas de PDV Collection, que ya tengo uno, porque tengo en la funda de agenda de Louis Vuitton, es donde guardo toda la información de las colecciones, los precios y demás. Pero esta me va a venir muy bien, como digo, para guardar las direcciones, para poner algunas fotografías de las colecciones que no siempre guardo, para acordarme de los diseños, de los materiales y demás, y de detalles, pues como os digo, sobre los materiales, sobre las fechas, etcétera, para tener un archivo. Y la funda la compré con idea, la verdad es que me gusta muchísimo el diseño que ellos tienen, es bastante limpio y bastante sobrio, me gusta porque es elegante, simplemente así como está. Pero como me suelo cansar, quería tener la posibilidad también de customizarla, como tengo customizada la que tengo dentro de la funda que ahora os voy a enseñar. Vamos a meterla aquí. Entonces así veis que queda perfectamente protegida.
Y lo que os digo de que se puede mantener así o con esta funda poner otro diseño es lo siguiente. Dejadme que vaya a buscarla y os lo enseño. Esta es la funda de escritorio de Louis Vuitton que tengo para todos los encargos de PDV Collection. Es donde guardo toda la información. Y este, que por cierto, así hace poco la llevé a la tienda para grabar las iniciales. Me lo hicieron al momento. Me preguntasteis muchas de vosotras cómo lo hacían y es un servicio que tienen... os lo voy a acercar, gratuito para todos los productos originales. A mí no me gusta mucho customizar las cosas grandes como los bolsos y así, con las iniciales, pero bueno, en las cositas pequeñas como las agendas y demás, creo que queda bonito. A lo que vamos, lo que os contaba de poder tener otra opción si me canso de esta tapa es esta. Veis que esto es una funda normal de un Midori y también tiene un plástico, realmente es gris como esto de aquí. Esto es otra página que le he añadido yo y normalmente los Midori son blancos o color crema, así que lo que he hecho es imprimir mi propio diseño y aprovechando la funda ponerlo. Esto que veis que se cae de por aquí es otra de las cosas de las que quería hablaros. No sé si me dará tiempo, pero os hago así un resumen, es muy sencillo. Estas son los separadores que tenía en mi agenda de Kikika. Os voy a dejar un enlace al final del vídeo para que si queréis podéis verlo. Son unas fundas divisorias. También os voy a dejar el link de la tienda de Etsy, que son así como opacas, son de plástico y están hechas, como veis, para anilla en medida a 5, si no me equivoco. Tienen unas pestañitas para poderlas customizar con los diseños que tiene también la tienda. Podéis poner el que más os guste, tienen de diferentes colores y con diferentes temáticas. Y entonces yo lo que he hecho es dividir esta agenda en 4 apartados, que es el inbox, los pedidos, los encargos y esta parte. Entonces, me gustaría poder tener acceso directo con las pestañas porque, aparte de esto, he puesto unas cartulinas. Como veis, la página normal es así. Es normal, cuadriculada, de papel bastante fino. Y lo que he hecho es recortar una cartulina, que podéis hacerlo con el diseño que más os guste, y pegarla. La he pegado con el pegamento Prit, que no es de barra. Luego os lo enseño, es como mucho más... es una tira, bueno, os lo enseño ya. Es un pegamento de Prit que es muchísimo más limpio que la barra, porque con la barra quedan grumos y demás. Y como os digo, pues esto es muy limpio. Van 10 metros, me parece, aquí, lo podéis encontrar en papelerías. Es súper limpio porque, bueno, simplemente tenéis que pasar las veces que queráis y se queda perfecto, sin grumos, ni se pegan en las manos ni demás. El cuaderno en sí es bastante normal, lo tenéis con puntitos, como este, con cubos, también con diseño alineado, si os es más cómodo, y también blanco. Creo que también hay en diferente gramaje. Y es un poquito más blanco que el Midori. He dicho que es Midori, pero es otra marca. Os lo dejaré todo en la cajita de información por si queréis echarle un vistazo. Entonces, lo bueno de estos cuadernos blancos es que uno puede dividirlos y customizarlos a su gusto. Yo, como os digo, he hecho diferentes divisiones. Como veis aquí, voy a quitar esto para enseñároslo. Para empezar tengo esta portada de aquí, después esta, es muy fácil de encontrarlo porque es cartulina. Y entonces yo divido los apartados con estos papeles. Estos papeles son de la tienda Tiger, se me ha descuajeringado. Son, creo que los enseño en un haul de papelería, no sé si todavía están. Y bueno, pues simplemente son para hacer, lo estoy enseñando al revés, son para hacer, yo que sé, recortes, diseños, hay de diferentes formas, ya veis, puntitos, este tiene unos limones. Entonces eso ya es a vuestro gusto, con esto o con vuestro propio dibujo. El caso es que sea un poquito grueso para que podáis encontrarlo rápido. Se me ha parado, no sé por dónde iba. Lo que os comentaba es que me da cosa pegar directamente las divisores aquí, porque si los pongo aquí tendría que dejar de utilizarlos en las agendas de anillas, cosa que me parece bastante absurda. Aparte tiene ya los agujeros ya perforados. Lo podría poner aquí con un trocito de washi tape. No sé si a lo mejor esto es demasiado grueso para que se soltase, así que no voy a hacer chapuzas, eso me parece un poquito chapuza. Y lo que haré será que ya tengo estos protectores de pestañas, son unos protectores de tap stickers, los compré en Amazon.
también os dejaré el link en la caja de descripción, pero me falta esto, que es la máquina que hace estas formas directamente, te hace solo esta forma, como si dijésemos lo negro, de forma pues que tú lo taladras, pones aquí la pestañita, le pones la funda transparente y se queda ya pegado a la página que elijas. Esto lo tengo que comprar en Barcelona. Existe la posibilidad de comprarlo en Amazon porque sí que está, os dejo el link. Hay de tres diseños diferentes. A mí el que más me gusta es este. Pero claro, si lo pido por Amazon, a las alturas que estamos y estando en Navidad de súper cerca, me va a llegar el siglo que viene. Así que me gustaría muchísimo poder bajar a Barcelona porque creo que conozco una papelería que las venden. Siguiendo con lo que os contaba, vamos a dejar esto por aquí. Esto lo imprimí yo misma y es a lo que me refería para cambiar un poquito si me canso del diseño negro. Podéis imprimir pues cualquier diseño que queráis, que ya esté pues ya hecho, o hacer el vuestro propio con cualquier programa. Si manejáis algún programa de diseño, yo he puesto diferentes fotografías pues que me gustan, y simplemente pues ponéis el papel por debajo, ponéis el plástico encima, porque tiene este espacio, como veis, para que me entendáis, así, pero cubriéndolo todo, y pues ya tenéis ahí una forma de customizar a cualquier agenda que ya tengáis, si tenéis la opción de conseguir una de estas fundas plastificadas del mismo tamaño. Y bueno, pues eso es todo. Creo que voy a tener que ir a recoger a Ilse a comer y vamos a ver si el tiempo lo permite y el horario lo permite, y esta tarde podemos ir a Barcelona a hacer la comprita de la taladradora que os comento y alguna cosita más para que veáis. Hemos llegado a los coches, al ruido y a la circulación que no acaba. Y ahora vamos a la tienda de Entropía a ver si me dejan grabar y así os lo enseño un poquito, que siempre os hablo de ella y así la veis. Estos son los cuadernos Midori que vienen también punteados, de los que os hablaba. Es el que tengo en la funda que utilizo de Naya Papery, que me gustan un montón. Esta es la muestra. Son un poquito más color crema por dentro que el que os he estado enseñando al mediodía, pero la calidad del papel es súper buena y hay en diferentes tamaños. Y también tienen fundas, que es lo que vengo a comprar. ¿Te gusta? Sí. ¿Qué es chuli este? Chuli. Al final no ha habido ningún problema, la verdad es que
encantadora. En esta tienda son siempre súper, súper amables, súper dulces. Y ahora vamos aquí a Scrap and Paper Experience, que es la otra tienda de la que os hablé, que es esta de aquí. Están justo al lado y es totalmente diferente, es un concepto totalmente distinto. Esta es como así, como tiene cosas más vintage y no sé, como otro estilo. Ahora vamos a ver si podemos grabar aquí dentro y así hacemos el completo. A feeling, now it's time for Christmas. And Christmas is my favorite time of year. It's beginning to look like all my wishes are coming true, that's why I cheer. I've been busy decking the halls, I've been kind to big and small, and now it's time to have a merry holiday. What a feeling when it's time for Christmas. Let's sing a carol and we'll bring it here. I guess that spring and summer, they're all fine, but I've been waiting for the season that's mine. So let it come, yeah, let it come. Snowflakes fall, I can hear the sleigh bells call. They're saying it's time to have a merry holiday. What a feeling, now it's time for Christmas. And Christmas is my favorite time of year. It's beginning to look like all my wishes are coming true, that's why I cheer. Y en esta sección, esta es la que os comenté que necesitaba y que me voy a llevar, que hace las tablitas y las divisiones, las pestañas. Pero bueno, aquí tenéis, ya veis que absolutamente de todo. Es tan bonita esta tienda que viviría aquí dentro. Bueno, pues acabamos de salir de Scrap and Paper Experience con ya el arsenal de cosas y hemos conocido a Nuria, que es la dueña. Hoy sí que estaba porque normalmente está haciendo siempre talleres y cositas que hace. Y nada, ya cuando ya mañana con sol lleguemos a casa y saquemos todo este material, ya os lo enseñaré y os cuento toda la historia y todo lo que hemos comprado. Estamos en casa, me estoy quedando sin batería, pero antes de nada, confieso que he pecado, lo han cerrado con papel, con sello. Oh, Dios mío. Buenos días a todo el mundo, hoy ya es miércoles 18 de diciembre, sí, es el día siguiente, ayer terminamos baldados de grabar y de Barcelona y de todo, nos comimos el boldo que falta aquí. Y nos fuimos a dormir, pues estamos agotados. Pero no quería cerrar el vlog más sin enseñaros las compras que hicimos, tanto en Entropía como en Craft. Y sobre todo, después de la soba que os di ayer, que menos que enseñaros la maquinita y de lo que todo os estaba hablando para hacer las pestañas. Así que venga, vamos a cerrar el vlog más con esto. Pues vamos a ver primero las compritas que hice en la tienda de Entropía, que es la primera tienda a la que fuimos. Cogimos también alguna cosa para regalo, nada, fueron tres cocinas nada más. Estas las habéis visto en el vídeo, he cogido un par de set de pegatinas navideñas que me parecieron
es que son una auténtica monada. Estas las utilizo sobre todo en mi dibujo diario, que es este. Este de aquí, ya os haré un vídeo sobre las agendas que tengo pendiente. Vamos a pasar así como un poquito por encima sobre ello, simplemente para enseñaros. Si me seguís en Instagram sabréis que yo utilizo el método Bujo. Tengo el Midori, que son estos cuadernos que os he enseñado, y para lo que compré la funda que os comentaba en el vídeo, de la misma marca. Es una funda transparente como la que le pusimos ayer al de Joey Judy, que bueno, pues servirá simplemente para protegerlo, porque son de cartulina. Y si queremos, pues también podemos meter, como vimos ayer, cualquier tipo de diseño para pues cambiar un poquito esta portada, que es en blanco. Este es así como de dulces, como con galletas y patines, es muy bonito. Y este me encantó, del tren, tiene como etiquetas y tickets de tren preciosos, como este. Esta es la etiqueta de Entropía, de la tienda primera. Ellos también tienen tienda online, así que si queréis echarle un vistazo, si os gustó alguna de las cosas que visteis ayer en el vídeo, es posible comprarlas. Os dejaré su web aquí abajo en la cajita de descripción para que la tengáis. Entonces compré esto, los dos sets de papelería, le compramos este cuaderno a Ilse. Muy bonito para que juegue con él y escriba, que también le gusta mucho. Y creo que esas fueron todas las compras que hicimos ayer, sí, en la tienda de Entropía. Después, en Scrap and Paper Experience, que fue la segunda a la que entramos. Esta es la perforadora famosa de la que os estuve hablando ayer, dándoos la paliza. Estos son una especie de... aquí bueno que son stickers, pero realmente son como die cuts. Son duros, son de cartulina. Y estos creo que se los compró Luna, no sé si en este diseño exactamente. Entonces Nuria de Craft and Papers tiene allí una sección de cositas que tiene pues para cambiar contenido y demás, que le suelen llegar cosas asiduamente. Entonces tiene una sección de rebajas, como si dijésemos. Y este estaba a 6,50 antes y yo lo compré por 4 euros. Entonces viene con dos secciones y, como os digo, son die cuts, pero son más duros, son como cartulina. Me gustaron mucho pues para poner, por ejemplo, en la agenda, y bueno, pues aproveché que estaban de oferta para cogerlos, porque creo que de este tengo el set de papel, del papel para hacer scrapbooking y para hacer decoraciones, así que lo aproveché porque va a juego. Esto fue una de las cosas. Este se lo compró Isaac. Es súper bonito, es un cuaderno, tenía un montón de cuadernos así temáticos, los tenéis lisos y también los tenéis como por dentro con los mismos diseños, si queréis, para recortables, fotos y demás. Esto es un regalo que haremos, que es lo que os decía, ¿veis? Tiene como dibujitos, estos cuadernos son realmente preciosos. Y entonces puedes escribir o guardar recuerdos y a la vez pues... ya vienen como decorados y es muy muy bonito para hacer un detalle para la gente que le guste. Y estas fueron las compras que hicimos ayer, así que si os parece vamos a ver cómo funciona la perforadora para terminar. Yo es la primera vez que la voy a utilizar, he visto en algún vídeo usarla pero no he visto. Vale, veo que este set ya viene con las fundas protectoras que os enseñé ayer para los separadores. Viene con un set más pequeñito. Exacto, viene con las adhesivas. Muy bien, bueno, pues así tengo recambios. Entonces aquí me imagino que es donde se queda como en las taladradoras normales y es la que hará esta forma de aquí. Así que voy a coger que tengo por aquí... cartulina, bueno, cartulina no tengo, pero tengo este set que compré de Clairefontaine, que es una de mis marcas favoritas, tiene todos los artículos son de súper buena calidad. Esto supuestamente son hojas para pintar, tiene un gramaje altísimo y lo compré, este set lo compré en la tienda, en la papelería de Santos Ochoa. Y bueno, pues como veis tiene diferentes, este ya lo he utilizado, tiene de color gris,
blanco, negro, que es el que voy a usar ahora, y este que es muy, muy grueso, de papel reciclado, que es un poquito de color más natural. Yo voy a utilizar el negro porque quiero que me haga el mismo efecto del que tengo. Creo que es el que mejor me va a quedar con la portada, el negro. Así que bueno, vamos a ver exactamente cómo perforas. Os lo voy a acercar. Vale. ¡Tara! Está ahí. Y cae aquí. Ok. ¿Veis? Súper fácil. Entonces esto lo que vamos a hacer es colocarlo en el separador, en la parte de la hoja que nosotros queramos. Como por ejemplo aquí. Se puede poner así, más saliente, o así, o lo podéis poner por detrás. A mí la verdad es que esto es como... creo que sobresale demasiado, por lo tanto creo que lo ideal sería ponerlo así. Que esto va con el sticker, con la pegatina que ya viene. Otra de las cosas que no os he comentado, como veis aquí tienen puesto el nombre, y yo hice una prueba colocando los stickers estos de Planner Press directamente sobre la cartulina y después poniéndoles encima el foil, pero quedaban muchísimas burbujas, entonces no me gustó nada. Lo que voy a hacer es poner directamente encima de la cartulina el foil, la pegatina que viene, y después encima ya pondré el sticker que quiera, si viene el lacito o viene el texto. De esta forma, como esto ya viene protegido, porque viene plastificado, no se va a estropear por mucho que lo toque. Y no quedarán burbujas porque es algo que me da mucha rabia. Entonces, vamos a ver. A ver si enfoca. Sacamos el foil, ¿ves que es transparente? Y esto lo colocamos aquí en el medio, donde toca. Tengo el pulso como para ir a robar panderetas. Bien. ¿Veis? Y ahora colocaremos esta parte aquí. Y cerramos la solapita por donde ya viene. Entonces ya tenemos la primera solapa, como veis aquí. Vamos a ver. Y así con todas. Bueno, realmente el efecto es perfecto, solo tendremos que tener en cuenta de ponerlo a alturas diferentes. Estoy muy contenta con el resultado. Es exactamente la función que necesitaba, queda protegido, está plastificado, podemos ponerlo del color que queramos y es súper práctico. Bueno amigos, pues eso ha sido todo en el Blogmas de estos dos días. Espero que hayáis disfrutado, que os haya gustado el contenido y nos vemos aquí en el próximo. Cuidaros mucho y si no nos vemos hasta el 25, pues felices fiestas. ¡Muah!